clásicos en la historia. Enero 6. Hoy se celebra en gran parte del mundo el Día de Reyes. En 1944 llega al mundo el vocalista y productor Van McCoy, quien conoció el éxito con el tema The Hustle. McCoy murió de un infarto en 1979. Para 1946 nace el guitarrista, cantante y compositor Syd Barrett, quien fue cofundador de Pink Floyd. Barrett perdió la razón años después de formar el grupo, por lo que fue excluido del mismo. Vivió 30 años en autorreclusión y murió en julio de 2006 por complicaciones de la diabetes que padecía. En 1953 ve la luz Malcolm Young, guitarrista y fundador del grupo de hard rock AC/DC. Malcolm fue diagnosticado con demencia senil y es atendido en un nosocomio privado. En 1958, la compañía de guitarras Gibson lanza su legendario modelo Flying V. En 1979, The Village People consigue la cima de Reino Unido en sencillos con el tema YMCA. En 1996, Adrienne Brown, la esposa de James Brown, muere por ataque cardíaco durante una cirugía plástica. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9.